Esta vez fue el mismo alcalde Gustavo Petro quien abrió la controversia cuando se le preguntó si piensa hacer uso del palco en la Plaza de Toros La Santa María. Nosotros hemos decidido no asumir el derecho al palco en la Plaza de Toros. En ese sentido, el Consejo de Bogotá tiene un proyecto que busca cerrarle a la Santa María cualquier posibilidad de espectáculos taurinos. Cambiarle el uso a la Plaza de Toros, que no sea destinado a la fiesta taurina, sino a actividades culturales y deportivas. Para otros, hay que mantener la tradición taurina. Que nos gustan los toros y el mundo taurino es importante. Yo creo que hay prioridades más grandes en el mundo, en Bogotá en especial. Movimientos antitaurinos pretenden la erradicación de estas prácticas. Revisar el contrato de arrendamiento que tiene la Corporación Taurina con el IDRD para usufructuar la Plaza de Toros, para buscar no prorrogar ese contrato. Esta organización convocó a todos los bogotanos para el próximo sábado 4 de febrero para que se manifiesten en contra del maltrato animal. Sin embargo, la controversia sobre este tema ya inició en la antesala de este evento.